Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal un día más. Mi nombre es Aurora y estáis en Baracaldesa Manitas. Aquí encontraréis vídeos de todo lo que se tercia. Si os gustan estos vídeos y no queréis perderos, ya sabéis, ninguno, suscribiros, activar la campanita. Sí. Para que YouTube os avisa cuando subamos vídeos. Y el cotilla que tengo aquí salga en los vídeos también. El Lucas. A ver, yo tengo unos troqueles que todavía no los he grabado, que me han ido llegando de AliExpress. Vamos a intentar hacer. Es como una sequía. Yo tengo aquí todo ya, todo. Creo que no me dejo nada. Si no, lo pediré. Esto, va a ser un árbol de Navidad tipo seque. Sí, Lucas, a ver. A ver, yo tengo los polvos para el acetato. En nubo tengo estrellitas, brillantinas. Cordón de estos del Teddy. Y tijeras. Aquí tengo otro pelado. Unos cuantos. A ver. ¿Por dónde empezamos? A ver. Yo he troquelado un papel. Oye, es que el troquel. ¿Qué chocó el troquel? Ah, lo guardé. Así que me falta el cordón que yo decía. Esperará. Ahí está. Tráeme el neceser rosa, puede ser. No, el neceser rosa ese, el que está. Ese. Con cuidado, que está ahí otro que le cuidado que está abierto. Este. O sea, que estará aquí igual metido. El este. Yo el cordón, mira, os enseño el troquel. El troquel que yo me pedí y vamos a usar es este. Es este que te viene con este. Y el letrerito que nos pone Merry Christmas. Pero yo el Merry Christmas no voy a usar. Yo le troquelo con la visor y a la primera. Vamos a ver. Este, eso no lo intentaré hacer otro porque me ha llegado otro. Ah, sorry. A ver. Esto no lo voy a usar, la palabra no la voy a usar por ahora en esto. A ver. ¿Dónde está el libro este rojo? Yo tenía preparado uno verde, pero como no sé qué hago, como no estoy en casa. Quieta. A ver. Vamos a cortar un cachito. Ya está. No mucho. Con la mitad me vale. Sí. Voy a cortar la mitad. Pues con la mitad me va a dar. A ver, vamos a empezar a pegar con el nubo los árboles que yo he sacado este papel, que son como la
las luces de Navidad, las cadenas de luz de Navidad. A ver, vamos a echar nuevo. Aprovechamos y vamos a poner la cuerda para luego poderlo colgar. Ahora ponemos el otro encima. Vamos a ponerlo para que coincida. Apretamos ahí donde hemos puesto el cordón para que encaje bien. Qué raro que a mí no se me olvide un día la cabeza, sobre todo es que tengo un día. Dejamos este que se nos seque. Este. Vamos a montar esto. Lo que va a dar el grosor para meter las cositas. A ver. Yo los he usado, he reciclado, chicas, con cajas de las galletas, de los cereales, de lo que todo lo que tengamos por casa. Vamos a pegarlos. Porque había probado en goma eva, luego os lo enseño. El árbol sí, pero otra cosa que había probado, como que se deforma. Según qué forma sea, no me gustaba. Yo he troquelado, a ver cuánto he troquelado para dar grosor. Aquí veo 5 cartoncitos. Lo vamos pegando poquito a poquito. Bien, lo centramos. Y lo que nos sale del troquelado no lo tiramos, porque nos vale para otra cosa. Podemos hacer más arbolitos. A ver, luego os lo enseño. Epa, morena. Volvemos a centrarlo. Mira, no, tengo ahí. Que para el acetato el blog, pero lo tengo aquí.
hemos puesto creo que 5 capas para que nos dé el grosor para hacernos una seque. Echamos pegamentito y luego lo centramos, que nos coincida, apretamos dejamos que se seque un poco. Vamos, mientras se nos seca, vamos a echar aquí pegamento para pegarlo en lo del acetato. Ay. Probamos si no echamos el blog. Se me ha olvidado que lo íbamos a pegar sobre acetato. Sí, vamos a probar. El acetato no me lo cortó muy bien, que digamos. Y usé el DMP, que es para imprimir y todo. A ver, lo centramos. Apretamos para que pegue. Sí, tengo que. Aunque ya está. Vamos a echar unas poquitas de estrellas. ¡Ah, la que te que se cae! Echamos un poquito de rojito, brillantina roja. No vamos a echar mucho. Orrela verdea. Uy, ahora verde.
a pegar. Usamos el blog, blog, blog. Si quiere caer, claro. Como lo tiene este bote. Que me venía en un reloj de esto de pulsera de jabón. Vamos a probar. Ha salido ahora aquí los corretazos. ¿Ahora sale en el médico? Sí. Joder. Tengo que salir, porque son los cerrados. A los tres puertos. Sí. Sí, estoy grabando, sí. Ahora lo montamos aquí. Apretamos. No. Ve. Las tijeras de cocina. Lo dejamos que se seque. Luego os lo enseño acá. Porque hay que cortar un poco el acetato. Mirad lo que yo os decía. Con las sobras que nos viene de troquelar. Con las sobras podemos hacer más. Este es el troquel, nos viene así. Quitamos esto y nos queda este. Y cuando lo troquelamos con el papel, pues lo vamos a aprovechar y vamos a hacer otro. Otro arbolito. Como aquí no tiramos nada de nada, que todo nos vale. A ver, ¿dónde he dejado? Ahí el blog. Ay, mira, este no estaba previsto, pero importante. Ah, mira, algo no. Ahora pongo unas bolitas. Me levanto y cojo unas bolitas para decorar esto, ya ves. Ya lo aprovechamos. Colocamos el papel encima de la goma Eva. Y así tenemos otro adornito de Navidad. Mira aquí. Mira. Con el trozo que nos ha sobrado anterior del cordón. ¡Ostras! Aurora. Te has pasado, Aurora. Vamos a expandirlo. Te has pasado, Aurora. Al apretar. Te has pasado, Aurora. Y colocamos el otro y así tendríamos otro adornito, otro árbol. Y ahora vamos a, os enseño mi árbol de Navidad.
tipo shaker. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, suscribiros al canal, compartir y activar la campanita y comentar. Agur, agur, agur. Mis dos arbolitos de Navidad. Hasta la próxima. Bye, bye.